no puedes jugar boxeo. Que vienen para enfrente. Dos trenes que chocan. Dos trenes, entonces va a haber un knockout, garantizado un knockout. Canelo Álvarez contra David Benavides, va a haber knockout, eso sí se los garantizo. Entonces va a ser una pelea, por eso toda la gente la quiere ver, porque va a ser una pelea muy emocionante y la pelea que todos quieren mirar. Entonces va a ser una pelea súper difícil y como dices tú, aquí nadie pierde. Los que salen ganando aquí son los espectadores y creo yo que les vamos a brindar una buena pelea si llega a pasar. No puedes jugar boxeo es presentado por Seller, la marca que desde 1930 viste los puños de los campeones. Ahora disponible en sellersports.com y en Amazon México. Ponte tu Seller. José Benavides. Mi querido brother, lo prometido es deuda. Salimos a las 5 y media de la mañana a atender la invitación que nos haces. De este lanzamiento de una pelea que creo yo que es la más importante para ustedes, porque esto define el enfrentar después a Canelo. Y te lo he dicho, para mí se va a dar la de Canelo. Y ustedes ganan bien y se irían para allá. No, Ernesto, primero, más que nada, te quiero dar las gracias por tomarte el tiempo y siempre estar aquí apoyando al equipo Benavides. Y pues, yo te voy a ser sincero, la mera verdad, la pelea de Canelo, yo ya me tenía enfadado, ya me tiene enfadado. Sí, ¿sí? Claro. ¿Me entiendes? Hay que darle su respeto a Canelo. Hablé y yo te dije a ti, no me da vergüenza a mí, yo hablé lo más que pude para ver si lo hacía enojar o algo, para que viniera sí. A pelear o algo. Pero honestamente nosotros no somos así, pero muchas veces hay que hacer cosas para poder hacer que pasen las cosas, ¿no? Entonces, poco a poco yo he mirado que la pelea, te soy honesto, creo yo que perdí las esperanzas de que se diera la pelea, pero ahora vuelvo a retomar, parece que vamos muy bien, tenemos que seguir haciendo bien, tenemos que seguir arriesgando todas estas peleas como con Bubu Andrade el 25 de noviembre, ¿no? Entonces, creo yo que pues las cosas, si se dan, se van a dar, hay que trabajar, hay que echarle ganas y ojalá que se dé la pelea y si no, hay que seguir nuestro camino. Pero ahora pienso yo que hay una posibilidad que se pueda dar la pelea David Benavides contra Canelo Álvarez. Sé que en otros programas han tratado de que tires, pero aquí en la entrevista tú sabes que estoy en medio. Soy un hombre objetivo y nunca trataré de hacerle daño a nadie. Pero hablando en plata, como se dice, yo creo que esta pelea le hace tanto falta Canelo como a David Benavides, porque yo no encuentro una pelea entre mexicanos tan, pero tan perra. Y te explico, se hablaba mucho de Valdés Berchelt, fue de un solo lado. Navarrete Valdés fue de un solo lado. Yo creo que cuando choque Canelo con Benavides va a ser una guerra total. Es una guerra total, porque Canelo Álvarez, como te digo, es la cara del boxeo, un peleador que ha sido muy disciplinado, un peleador que pues ha peleado con todos los estilos y honestamente sería una pelea súper difícil, una pelea que pues nos tenemos que preparar a lo máximo, como nunca lo hacemos todas las veces, pero esta pelea sería algo motivador y sería algo donde tendremos que buscar más hambre y la motivación más que nada, ¿no? Entonces creo yo que esta es la pelea que toda la gente quiere ver. A donde quiera que mencionan a Canelo, mencionan a David Benavides, donde mencionan a David Benavides, mencionan a Canelo. Y creo yo que sería la pelea que todos quieren ver, sería una pelea buenísima. Entonces hay que seguir trabajando, hay que enfocarnos en la pelea que tenemos el 25. Ahorita no estamos pensando en Canelo, honestamente estamos enfocados en Bubu Andrade, que es un peleador muy peligroso, un peleador que es un peleador raro, un peleador que tira golpes de donde quiera, fue un peleador que fue a las Olimpiadas, un peleador que fue campeón mundial también y es un peleador invicto, entonces es un peleador peligroso, hay que enfocarnos, todo el enfocamiento está en él en este momento, hay que trabajar duro para llegar fuertes el 25. Completamente de acuerdo contigo, porque el Bubu Andrade es de esos peleadores, a mí me recuerda a Rigondó, nadie lo quería enfrentar y él le reconozco, nadie lo quiere enfrentar y ustedes dijeron va, el que venga. Pero es empalagoso, difícil, con muy un hombre que te va a atacar, pero va a correr, o sea, complicado. Pero creo que tiene el poder, David, de si le cierra los ángulos, no quererlo. Sí, yo te voy a ser honesto. En la mente de nosotros está seguir avanzando y lo más importante es lucir impresionante en esta pelea, ¿no? Para poder tener esas otras oportunidades con otros peleadores como B-Ball en la 175, Betevier en la 175, y si no, pues la oportunidad de pelear con Canelo Álvarez. Nosotros claro. Tenemos que, en esta pelea, te soy honesto, yo pienso que no ganamos nada. A donde gane el Bubu, superestrella. Más bien arriesgan todo.
arriesgamos todo. ¿Estás de acuerdo? Para nada. El Bubu gana y un superestrella, ¿no? Gana David Benavides, no, estaba más fuerte, estaba más joven. Pero déjame decirte algo y te interrumpo con todo respeto. Yo creo que si gana convincentemente tu hijo, que la lógica me dice que sí, no hay otra. El Consejo Mundial de Boxeo dijo, mayo 2024, el obligatorio es David Benavides. Sí, no, claro, quiero mandarle un saludo a Sulemán, Mauricio Sulemán. Yo creo mucho en él, creo en su palabra. Saludos, y Mauricio. Pues se ha estado mencionando. Yo respeto a todas las organizaciones, la mera verdad, todos a su tiempo, ellos saben qué es lo que hacen, pero creo mucho en Mauricio que ya declaró que en marzo se hará esa pelea, ¿no? Y se tendrá que ser mandatoria. Tenemos 2 años siendo número uno en el Consejo y creo yo que pues ya es tiempo, ¿no?, de que se haga una mandatoria con Canelo Álvarez. Pero al fin del día, si no se hace, mis respetos para todo el mundo, vamos a seguir trabajando duro y echándole ganas. Ahora, hay una cuestión interesante, hablando de una posible pelea, que yo ya te posté, yo siento que va. Un viejo de 57 años te lo dice. Pero ¿sabes qué creo? Que Benavides y Canelo, en esa noche de mayo, que los imagino ya en el cuadrilátero, ninguno pierde y los dos ganan mucho. A Canelo le reconocerían y tu hijo dice, bueno, vengo a demostrar lo que soy. Porque seguramente David va a salir a noquear o ser noqueado. No va a jugar. Exactamente, así como dices tú, Canelo viene para enfrente. Tú sabes, siempre que viene Canelo, viene moviéndose, buscando la pelea. Siempre, claro. David Benavides, no lo voy a mandar a boxear con Canelo. Ese sería un error, ¿no? Claro. David viene para enfrente, serían dos toros que vienen para enfrente. Dos trenes que choquen. Dos trenes, entonces va a haber un knockout, garantizado knockout. Canelo Álvarez contra David Benavides, va a haber knockout, eso sí se los garantizo. Entonces va a ser una pelea, por eso toda la gente la quiere ver, porque va a ser una pelea muy emocionante y la pelea que todos quieren mirar. Entonces va a ser una pelea súper difícil y como dices tú, aquí nadie pierde, los que salen ganando aquí son los espectadores y creo yo que les vamos a brindar una buena pelea si llega a pasar. Completamente. Yo quiero decir algo porque este señor, vengo básicamente, y mira que quiero a tus hijos muchísimo, pero hay que decirlo, vengo por invitación de él temprano a atenderlo porque él es para mí y para Laura familia, aunque digan lo que digan los otros ojetes en otros canales, no, él y yo somos ley. Pero dile a la gente que cree que tú naciste millonario, que dicen, pinche güey mamón, mira cómo se viste, mira. Pero oye, ayer platicábamos, Sí. Y voy a mentir algo, los momentos difíciles económicos que hemos pasado, tanto él como yo, ayer lo platicábamos, o sea, tú no naciste millonario, cabrón. No, para toda la gente que no sabe, yo vengo de la nada, mi papá y mi mamá se separaron cuando tenía 2 años, tuve que comer tierra para poderme ir a dormir y las tripas no me anduvieran gruñendo, ¿no? Hojas de limón con sal, ¿no? Cuando comía frijoles es como si tuviera una fiesta. Entonces, cabrón. Pero le doy gracias a Dios por haberme puesto en esa posición para tener esa hambre y seguir batallando, ¿no? Entonces, yo te agradezco mucho. Mira, si pudiera la gente mirar que aquí alrededor no hay nadie. Tú eres el primero que estás aquí y te agradezco mucho por eso, el primerito que estás aquí, entonces te agradezco mucho a ti, a tu esposa y a todo tu equipo por todo el apoyo. No, y sabes que pues somos paisanos, él de Guerrero, yo de la capital mexicana y somos hombres, no payasos. Hablando de lo que es Bubu Andrade, ya lo decíamos, es un peleador difícil, se habló de Morel y se da Bubu Andrade, cualquiera de los dos dificilísimos, sí, ¿no? Pero me dijo David, a ver, yo a Morel se la voy a cobrar, ¿eh? O sea, ese güey no se me ha olvidado. No, claro, no, ¿sabes qué? Mira, yo te voy a ser honesto aquí para toda la gente. Pueden mirar, hay un video en YouTube donde yo y Luis de Cubas, el papá, nos sentamos y le dije, señor, a ver si es cierto, ¿quiere la pelea con Morel? Hay que un cabrón sacó un papel ahí y dije, a ver, firmen, cabrones. A ver, aquí estoy, y ahí está, donde yo estoy firmando, tum, 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 se la pasan el, oh, no, yo no puedo firmar esto. Un abogado tiene que estar aquí, yo no puedo firmar un papel en blanco. Entonces, esas son las ganas y esas es lo que... Yo firmé un papel blanco. A huevo. Donde todo lo demás a mí no me importa. A mí me importa la pelea. ¿Sí me entiendes? Porque hay que demostrar. David Morrell, no manches, es un peleador buenísimo, un peleador olímpico también, un peleador que ha demostrado que es un peleador peligroso. Yo pienso, yo en mi opinión, que le falta un poco más de experiencia de profesional. Lona, rivales, claro. Sí. En lo profesional. Está haciendo lo que él debe hacer. El muchacho quiere pelear con David Benavides. Yo lo sé. Él quiere. ¿Qué peleador
ya quiere estar en este, en estos stages, estos niveles, en estos niveles. Yo también quería estar en estos niveles. Claro. Y me dijeron, cabrón, espérese, despacito, cabrón, espérese, papá, despacito. Entonces, yo creo que esa pelea con Morrell se va a dar. O sea, queremos esa pelea nosotros. Y yo pedí esa pelea y su equipo dijo que no estaba listo. Incluso su su entrenador dijo que no estaba listo para Benavides. Creo yo que en una o dos peleas, creo yo que va a agarrar un poco más de experiencia. Pero creo yo que como un peleador como ese, creo yo que se necesita cocinar como está cocinando para que sea una gran pelea también. Porque va a ser un peleador peligroso cuando lo enfrentemos. Y nos va a traer problemas. Entonces, yo creo que necesita esperarse un poco más. Nosotros lo peleamos hoy, mañana. ¿Sí me entiendes? Porque yo creo que David Benavides tiene la experiencia. Creo yo que lo puede parar y puede ganarle, ¿no?, en estos momentos. Pero te soy sincero, con el tiempo se nos va a dificultar más porque está agarrando más experiencia, porque trae esa hambre, es joven, es alto. Y es un buen peleador. Claro. Buen peleador. Saludos para Morrell. Piensa que saludos, no lo quiero. Morrell. Él habla mucho de mí, que somos perras y que somos no sé qué, no sé qué. Y yo lo entiendo, que está joven, pero yo pienso que es un peleador muy talentoso. Completamente de acuerdo contigo. ¿Estás más satisfecho como papá o como entrenador? Fíjate qué difícil pregunta, ¿eh? Sí, no, yo estoy satisfecho de las dos formas, la mera verdad. Estoy súper feliz y súper emocionado y muy orgulloso de mis hijos, de los dos, ¿no? Ahorita te puedo contar también de José Benavides, que va a pelear en la cartelera contra Charlo. Acabo de ya me mandaron el contrato, todo está al 100. Pero estoy súper orgulloso, la mera verdad, te soy honesto, todos estos cinturones y toda esta fama y todo, la mera verdad, me gusta y estoy orgulloso, pero lo que más disfruto es poder estar con ellos todos los días y entrenar con ellos, ¿sí me entiendes? Eso es más, lo más grande en la vida y pues estar con ellos, ¿no? Y tratar de ser un papá, un mejor papá, un mejor abuelo con mis nietos ahora. Eso es lo que me da mucho más alegría. ¿Sí me entiendes? Estos campeonatos, todo esto se va a acabar. Y la familia sigue. Y entonces eso es lo que me da más satisfacción. Y eso es lo que me hace más orgulloso de ellos. Y que estoy muy orgulloso de verlos, que son buenos papás y le están echando muchas ganas. Qué maravilla. Me estás diciendo entonces que David, José, que subió a la 160, el ex Monarca 140, estaría enfrentando a Charlo. Sí, acabamos de confirmar también. Tú eres el primero que sabe esto, nadie sabe esto. Ya cerramos con Charlo. Habíamos acordado en las 160 libras. Ayer me llamaron y me dijeron que Charlo no puede dar la 160, que quiere pelear a 164. Sí, José Benavides está en las 160 libras ya. Yo lo pesé ayer, está en las 160 libras. Es un 154 que subimos y ahora quieren subir más. Y estoy un poco decepcionado porque íbamos a pelear en las 160 por el título mundial del WBC. Entonces ahora la motivación sigue ahí, ¿verdad? Pero a mí me hubiera gustado pelear en la 160. Él no quiere pelear por el título. Entonces, ya Mauricio aprobó aprobó de pelear en la 160 con José Benavides. Okay. Ahora estamos viendo a ver qué se puede hacer. Ojalá Mauricio pueda hacer algo y que podamos hacer un catchway, ¿verdad? Entonces, hay que esperar, pero muy emocionado con esa pelea. El Charlo es un peleador también peligroso, o sea, también buenísimo, ¿no? Entonces, pero para mí creo yo que es una pelea 50-50, te voy a ser sincero, y estamos muy motivados por esa pelea y yo confío que José Benavides va a salir con la victoria. Rápidamente, dos cosas más. ¿Qué te dejó Canelo Charlo? El burro por delante primero, Charlo muy mal. Honestamente, mira, yo iba con Canelo, yo hubiera querido que Canelo hubiera noqueado a Charlo. En primer lugar, los Charlos no me caen bien. Okay. Por habladores y ya me querían pegar una vez allá en Nueva York también. Y son bien peleoneros, ¿no? Entonces, pensé yo que Canelo lo iba a noquear como unos 5 o 6 rounds por la fortaleza y por lo que es Canelo, ¿no? Entonces, honestamente, me decepcionó a mí. A mí, porque yo quería que noqueara para que se sintiera que estaba fuerte y nos pudiera dar la oportunidad con David Benavides, ¿no? Que se confiara más y estuviera bien. Pero al fin del día, a él le preguntaron qué se daba del 1 al 10, se dio un 10. Dice que hace Canelo, no, nadie le puede ganar. Y cuando le mencionaron a David Benavides, cambia la plática. Cambia. Pero dice que a ese Canelo nadie le puede ganar. Pero en la primera vez que le mencionan Benavides, arriba también le preguntaron Benavides y cambia de plática. Entonces, eso pues me hace sentir contento porque al fin del día yo siento que siente
David Benavides lo puede derrotar. Yo lo dije hace muchos años y la gente me decía, estás loco. Cuando David me sorprendió, lo conozco desde el debut, la historia la hemos platicado, que Top Rank se equivoca al dejarlo ir, pero mira dónde está ahora. Pero lo que sí te quiero decir es que yo, y te lo digo en serio, Canelo quiere esa pelea. Yo intuyo, no me lo he dicho así, la quiero, pero nunca, a mí fue el único que me dijo, oye, sí, ¿por qué no con Benavides? ¿Recuerdas que a mí me lo dijo? Sí, no, claro, me imagino que sí la quiere, pero yo creo que Canelo y su equipo, les voy a dar el crédito, son muy listos, son muy profesionales, son... ¿Qué te puedo decir? O sea, lo único que te puedo decir de ellos, hablar maravillas de ellos, porque han llevado a Canelo, han hecho una carrera espectacular, cosa que nosotros no hemos hecho y quisiéramos llegar ahí. ¿Sí me entiendes? Claro. Va a ser muy difícil para llegar a hacer algo como ellos están haciendo. Mis respetos, han hecho un trabajo espectacular y creo yo que sí la quiere, pero pues, ¿por qué no hacer el más dinero que se pueda y tal vez dejar la tercera pelea con David Benavides, que sería una pelea grandísima? Y si pueden colectar ahorita y seguir haciendo más dinero, ¿por qué no? Están haciendo la idea que tienen y lo que están haciendo está perfecto. Claro, cierro con esto. David Benavides, en el eventual retiro de Canelo, ¿estaría listo para tomar la estafeta de ser el rostro del boxeo mundial? Él junta la nacionalidad estadounidense y mexicana, junta dos mercados, habla perfecto español e inglés. ¿Sería él el rostro que viene del boxeo mundial? Mira, la mera verdad, yo tengo toda la confianza en David Benavides, que sería la próxima cara del boxeo. Obviamente hay que trabajar duro, hay que seguir demostrando. Vamos a seguir haciendo eso y espero que así sea, ¿no? Entonces, lo más difícil en este momento, pues, es seguir trabajando, seguir disciplinado, ¿no? Entonces, es muy temprano para decir, hasta no pelear con Canelo, ahí es donde define si va a ser la próxima cara del boxeo, ¿no? Yo estoy seguro, completamente confío en él que va a ser eso, pero hay que seguir demostrando, ¿no? Y poco a poco se van a ir dando las cosas. Gracias por el tiempo y gracias por la amistad, mi hermano, y el mejor de los éxitos en esta pelea, 25 de noviembre, si no me recuerdo, contra el Bubo Andrade, una pelea muy difícil, pero lo mejor de lo mejor. Sí, no, muchas gracias a toda la gente, muchas gracias a toda tu gente que te apoya, tienes muchísima gente que te sigue, les quiero agradecer también por su apoyo y aquí estamos. Listo. José Benavides, mi brother, mi familia, un hombre de mexicano a mexicano. Muchas gracias. Atención México, emprendedor, empresario, haz tu sueño realidad exportando tu producto de la mano de White Lion Procurement, tu mejor opción. De bodega a bodega, de país a país, mejores aranceles, el mejor tiempo de entrega. Te estamos esperando en whitelionprocurement.com. Si te gustó nuestro contenido, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y si no te gustó, también. No puedes jugar boxeo.